Buenas tardes, chef. Mi nombre es Cava Vázquez Andía. Yo voy a preparar una práctica más de la cocina fusión, para lo cual vamos a necesitar pejerrey. También se puede utilizar ispis o truchas o cualquier otro pescado. Ají amarillo ya procesado, harina, tres ceros, habas, queso Río Grande cortado en cubos, ajo en picado finamente, cebolla igualmente picado finamente, choclo y huacataya. Un puño yo lo piqué, luego papa, limón, sal, pimienta y comino. Y la leche más el aceite. Primeramente vamos a salpimentar nuestro pescado para que esté bien condimentado. Cambié de bañador ya que mi bañador era un poco pequeño. Ahora vamos a agregar el limón y dejamos dormir un poco hasta preparar nuestra salsa. Y por otro lado, en un perol calentamos nuestro aceite para sofreír la cebolla y el ajo. Agregamos la cebolla. Ya lo tenemos bien clarificado nuestra cebolla, agregaremos el ajo y lo. Ya tenemos bien combinada nuestra cebolla, agregaremos nuestro ají. Y por el otro lado, calentamos el aceite en un sartén. A nuestra ají agregaremos guacamaya. Y por otro lado, para llevar a cocer nuestro pescado, preparamos el condimento. Luego yo lo voy a batir, bien batido. Y por otro lado tenemos nuestra harina. Lo que voy a hacer es, el pescado voy a meter al huevo, voy a rebozarlo, luego a la harina y luego llevamos a cocer. De esta manera. Y cubrimos con la harina. Agregaremos nuestro pescado al sartén. Por otro lado, ya tenemos bien cocinado nuestro ají, agregaremos la leche. Como vemos, ya están dorando del otro lado. Empezaremos a dar la vuelta. Ya se cocinó un poco con la leche y empezaremos a agregar nuestros quesos. Ya tenemos listo y rectificamos un poco de la sal y lo reservamos. Aquí por otro lado ya tenemos cociendo nuestra papa. Emplatamos nuestro plato, ya tenemos todo listo cocido. Como base puse nuestro queso macha y por los lados nuestro choclito y al centro pondré nuestro pescadito. Y por un lado pondré nuestras papitas. Y por el otro lado nuestras habas ya cocidas. Y con un toque de limón. Aquí le presento la presentación de mi plato. Como base puse nuestra salsa o queso macha. A los lados el choclo ya cocido. Y en el centro nuestra